Buenos días para todos. Buenos días para todos. Aquí estamos. Lunes 5 de noviembre. Con titulares y algo más. Caiga quien caiga. Bueno, hoy es lunes. Estamos ya a menos de dos meses de terminar este año 2018. Les habla Ángel Monagas. Mi Twitter, Periscope e Instagram, @AngelMonagas. Sígame, se le agradece de paso. Y la manera en que usted tiene de escuchar este programa, por supuesto, lo puede hacer en directo a través de la aplicación Spreaker. Busca allí El Venezolano Radio en Spreaker. También en nuestro canal de YouTube, Caiga Quien Caiga, CQCTV. Y también en YouTube le quiero dar las gracias a la gente del canal de Noticias y Deportes. Un canal latinoamericano de noticias, saludos al señor Arturo. Él también transmite este programa en otro canal de YouTube. También suscríbase a ese canal de YouTube. Gracias, Arturo, y a todo el que retransmite este canal, esta información, este segmento, pues por supuesto nuestro agradecimiento. Como siempre les recuerdo a ustedes tomar el control de su entretenimiento. Suscríbase al mundo Netflix en bolívares, envíenle un WhatsApp, no Ángel Monaga, envíenle un WhatsApp a Gold Netflix al 0424-884-8805, 0424-884-8805. Saludos a todos los que nos están escuchando en Latinoamérica, en Colombia, listo. También en Perú, en Chile, en Argentina, en la Florida, en los Estados Unidos, desde Los Ángeles, también me estaba escribiendo temprano un amigo, en Francia, en Italia. Saludos a todos, por supuesto también a los que nos escuchan dentro de Venezuela. Vamos con los titulares, porque este programa es de titulares y por supuesto habemos crisis, pero también habemos feria. Venezuela es un contraste. Venezuela, dentro de esta crisis de que vivimos, de hambre, de necesidad, también nos damos el lujo de traer a cantantes internacionales, que yo creo que lo mínimo que cobrarían es $60,000. Pero entonces la gente fue para los espectáculos. Estoy hablando de la Feria de la Chinita en Maracaibo, en medio de la basura, en medio de la necesidad, en medio de la crisis de electricidad. Mira, conjuntos internacionales que cualquiera no los ve de gratis. Sin embargo, en Maracaibo a lo mejor no habrá para resolver el problema de los semáforos o de la basura, pero sí para ver a Felipe Peláez, a Omar Enrique, a cantantes internacionales famosos. Esa es la crisis en Venezuela. Los dos contrastes. Alimentos para los dos. Esto no solamente pasa en Venezuela. También en Los Ángeles es una ciudad, una de las más ricas de los Estados Unidos, y también tiene altos niveles de miseria. Pero vamos con los titulares para el día de hoy, lunes 5 de noviembre. ¿De qué está hablando? ¿Cómo amaneció la prensa venezolana? Bueno, por supuesto, yo no les puedo hablar. Miren, me he cometido un error, discúlpenme. También a nivel internacional, por ejemplo, tenemos el New York Times. El New York Times sigue un rollo allí, un candidato del Partido Republicano de Georgia está hablando de un presunto hackeo de los demócratas. Brian Kemp, el secretario de Estado de Georgia y candidato republicano gobernador, anunció que los demócratas intentaron piratear los archivos de registro de los votantes del estado. De eso mismo han acusado a los republicanos en los Estados Unidos. Y también hay un titular grande, destacada en el New York Times de hoy, lunes 5 de noviembre. Dice Nancy Pelosi, demonizada o celebrada.
se niega a agonizar, dice allí. Y hay un interesante artículo de opinión. ¿Por qué destruimos lo que nos hace? Sobre Venezuela no hay ninguna noticia. También hay una interesante noticia en New York Times. ¿Cómo un oligarca ruso está tratando de escapar de los servicios de los Estados Unidos? Me imagino que son los servicios de impuestos y esas cosas. Así más o menos amaneció Estados Unidos. Y fíjate, el alcalde, esta es una nota también para, yo viví allí por cierto, el alcalde de Utah asesinado en Afganistán quería servir como yo pueda. El mayor Brent Taylor estaba en su cuarto ayudando a entrenar a las tropas afganas y manteniéndose en contacto con sus electores en las redes sociales. El alcalde de North Odden queda muy hacia el norte, es muy frío, fue asesinado el sábado en un ataque interno. O sea, un alcalde de los Estados Unidos muerto en Afganistán en una labor que todavía no la tengo bien claro. Y hace una pregunta también al New York Times. ¿Eres un socialista demócrata? Para que vean ustedes más o menos cómo está la cosa en los Estados Unidos. El globo de Brasil, porque también tenemos que hablar de las notas de Brasil, sobre todo tomando en consideración el triunfo de Bolsonaro. Hay muchos problemas en Brasil con el triunfo de Bolsonaro. Por ejemplo, la Corte Suprema o el Tribunal Supremo no está de acuerdo en la manera en que Bolsonaro quiere asumir el tema de las cárceles. A 500 metros de la casa del presidente electo, el Hotel 5 Estrellas se convierte en el cuartel general del poder. También han vuelto a invertir a raíz del triunfo de Bolsonaro, han vuelto a invertir muchas empresas, mucha cantidad de dinero en Brasil, y eso también tiene a la gente pensativa. Vamos con las notas de Venezuela. Para últimas noticias, la nota es: a precio justo vendieron 1.000 toneladas de comida. El gobierno insiste en el paternalismo. El gobierno insiste en la visión paternalista. La idea, señores del gobierno, la idea no es que usted venda alimento. La idea es que todos los supermercados, que toda la gente venda los alimentos a los precios que la gente los pueda comprar. Y les voy a decir por qué. La corrupción, señores del gobierno, la corrupción. Paracos asesinaron a 4 guardias nacionales en Amazonas, ya ellos dicen que son paracos. BTV dice acá, BTV estrenó documental sobre magnicidio frustrado. Eso no es, es un refrito. Y fíjate lo que dice en el Zulia, señores del Zulia. Omar Prieto dice, fue superada la crisis eléctrica en el Zulia. ¿Usted de verdad cree que la crisis eléctrica fue superada en el Zulia, señores del Zulia? Bueno, son los titulares más importantes del diario Últimas Noticias. El Aragüeño, que también es un diario que destaca muchas informaciones del gobierno, iniciaron las obras del nuevo terminal de San Jacinto. San Jacinto queda casi a la salida de Maracay, muy cerca del cuartel, o donde está el cuartel donde Chávez echó varilla, que es el batallón de paracaidistas. Más de 600 estudiantes bailaron la llora. Y también en gobierno garantiza distribución de gasolina. Hay una terrible crisis de gasolina en Caracas, Barinas, Maracay. Hay muchos estados donde ya la crisis de la gasolina es una realidad. El clarín de la victoria, estado Aragua, emboscan a patrulla de la Guardia Nacional. 3 guardias muertos, fíjense que última noticia dice 4, y 10 heridos en Amazonas. Hijos de migrantes venezolanos en riesgo de quedar sin patria. Para poder acceder a la ciudadanía, la venezolana parturienta debe estar legalmente establecida en el vecino país. Es terrible también la situación de los migrantes. Anuncian más lluvias en el país. Onda tropical y vaguada. Tienen desde el viernes, están anunciando esto. Hoy arranca plan de ahorro en Petros. Más de 18 millones de carnetizados podrán acceder.
sigue el gobierno con el petrogobernador del sur y indica que ya está resuelta crisis eléctrica. Estudian acuerdo para servicios aéreos provistos por China, dice el diario El Clarín. Bueno, por cierto, no tenemos. Vamos a ver si antes de terminar vemos qué pasa en La Razón. Para el diario El Nacional, detención del líder del ELN habría provocado enfrentamientos en Amazonas. El hecho, el gobierno se asombra porque descubrió que la guerrilla colombiana está en Venezuela. Desde hace muchísimo tiempo, sobre todo desde que este gobierno llegó, la guerrilla opera desde Venezuela. Para el diario El Nacional también, primero Justicia condenó los hechos violentos de este domingo en Amazonas. Luis Ortega se pronunció sobre enfrentamiento en Amazonas. El diario 2001, para el diario 2001, lo que es noticia, servicio de agua está raspado en 8 estados del país. Bueno, hay una cosa insólita que ustedes no lo saben. En el Zulia, nosotros seremos pobres, pero en lugar de agua, nos dan Nestí. Sí, nosotros recibimos un agua amarillenta, para algunos Nestí, para otros tamarindo, pero para el gobierno esa agua está completamente buena. El problema es que no he visto a nadie del gobierno, al gobernador, no solamente tomándolo ellos, sino también dándole de esa agua directamente a su familia, pregunto yo. Ahí es como me va a demostrar que el agua se puede tomar perfectamente, ¿no? Señores del gobierno regional y del gobierno municipal. Porque yo he visto que muchos de ellos lo que toman es, valga el comercial, agua Evian. El 2001 señala también en chisme, en farándula, Chepa Candela, en Televen pusieron a los Manaray entre la espada y la pared. También sale Soy Venezuela, Maduro está destituido de su cargo por legitimador de capitales. Exportadores venezolanos participan desde este lunes en Feria de Comercio de Shanghái. Un herido al salirse de la pista, avioneta de matrícula venezolana en Panamá. Son los titulares más importantes del diario 2001. Vamos a ver qué noticias tenemos del Zulia. El portal versión final, portal versión final.com.be señala el ELN masacra a 3 guardias venezolanos en frontera con Colombia. Fíjese, el versiónfinal.com.be ya culpa al ELN que desde hace mucho tiempo opera en Venezuela. Esto no lo dice, por cierto, Últimas Noticias ni el Aragüeño. Hipódromo Nacional de Santa Rita, reapertura del hipódromo de Santa Rita, anuncia el gobernador Omar Prieto. Pero se acabaron con todas las jugadas, con todo eso. Camila Cabello y su Habana, gran ganadora de los MTV Europe Awards. Leones vapulean águilas y dividen la serie de dos en Maracaibo. Venezuela negocia con China acuerdos para ampliar operación y servicios aéreos. El Corazón Cultural del Zulia celebra su 25 aniversario. Bueno, el gobierno, es la distribución del documental este del gobierno. Viuda de Pablo Escobar fue violada a los 14 años por el propio Pablo Escobar, por el capo. Mira, y se casó con él. Matan a balazos a 2 hermanos por $10,000 en Barquisimeto. Aparece en Sucesos. Son las notas más importantes que aparecen en versiónfinal.com.be para el diario Panorama del Occidente. Este lunes 5 de noviembre es feriado bancario. Padrino López, tras caso de militares muertos en frontera, nuestra FAN ha sido cobardemente atacada. Ejército de Estados Unidos levantó una valla en la frontera de Texas con México para detener caravana migrante. Yo sigo preguntando, ¿por qué todos esos migrantes que van hacia Estados Unidos, por qué no se van a Cuba o se vienen para acá, para Venezuela? Presidente Maduro, sistema educativo es vital para el desarrollo integral de la nación. El desfile de feria, y hubo feria en Maracaibo, hay feria, hay conjunto, hay música, hay pachanga. Parece que no hay crisis. Bueno, son las notas más importantes del diario
panorama. Vamos a ver si nos da tiempo ver el sol de Margarita, pero en materia de los titulares web, señalan, entre otros, La Patilla, Verdades y Rumores, Crítica 24, Carabota Digital, enfrentamientos en líneas generales, enfrentamiento entre Guardia Nacional y grupos armados. Deja 4 muertos y 9 heridos en Puerto Ayacucho. Avanza paludismo en Venezuela. Alertan sobre muerte de un sexagenario preso en el helicoide. Hoy inicia el plan de ahorro Petro, siguen diciendo los medios web, La Patilla, etc. Fin del mandato el 10 de enero, ponen entredicho la legitimidad de Maduro. Y hace una pregunta Alberto Federico Ravel. El gobierno se enteró ayer que el ELN opera sin restricciones en territorio venezolano. Y Rafael Ramírez debería explicar el origen de su fortuna y la de su sobrino Diego Salazar. Hoy Trump anuncia sanciones. El guerrillero capturado ayer tenía cédula venezolana y carnet de la patria. ¿Y por qué no va a tener carnet de la patria el guerrillero si él también tiene derecho a su CLAT y a los beneficios de un gobierno revolucionario mismo? Bueno, mis queridos amigos, eso es todo por hoy en materia de titulares y noticias y algo más. Titulares y algo más. Estuvimos a través del canal de noticias y deportes, a través de mi canal en YouTube, Caiga Quien Caiga, CQZB, y también estamos en el Spreaker.com, Spreaker.com. Recuerde tomar el control de su entretenimiento enviando un WhatsApp al 0424-884-8805. Ingrese al mundo Netflix. Es todo por hoy. Nos volvemos a ver mañana a las 6 de la mañana nuevamente para estar con ustedes. Caiga Quien Caiga, con titulares y algo más.